falta uno de estos. Ah, mas eu lá em Dubai uso prova comigo. Existem empresas que gostam de chinchar. Karnak estaba comunicado con el templo de Luxor con esta avenida de Sphinx. De aquí hasta Karnak. Está reviviendo hoy en día el camino, sacándolo a las, lo que son las esfinges de la arena, quitando. El templo estuvo muchos siglos enterrado, de modo que el nivel del suelo llegaba hasta esta puerta. Todas son de granito. Este arte, el arte del idealismo, es lo que siempre está en la época de Ramsés II. Siempre es joven, siempre es fuerte. Ancho de espalda, todo el cuerpo perfecto, un guerrero, un rey. Está lleno el templo. El único templo en el que venimos y hay mucha gente. Sí. Están los enemigos que formaban mucho peligro para el país. El asiático y el africano. Y no pertenecen, no tienen ni el honor de estar dentro de lo que es el cuerpo de la estatua. Están en el pedestal. Escabel, ¿sí? Escabel donde pisa. Un cuadro donde se pone. Está la ley en un libro español. Escabel es donde está sentada gente y le ponen algo debajo de los pies. Se llama escabel. Tomamos mucha cerveza. Una de las representaciones más bellas de la diosa Seshat, la diosa de la escritura. Mira la decoración bonita que hay. Mira la elegancia. Mira el movimiento de la mano teniendo la caña seca con que escribe. Seshat, la diosa de la escritura. Y al otro lado está Tot, o Tot. Lo confundieron los griegos con Hermes. Uh-huh. Un ibis. Otra vez, si queréis. ¿Sí está bien? Sí. Perfecto. ¿Ya? Se nota la luz blanca con... Sí. Y
ángel de la gente, di ángel que se otorga la vida. Y dos nombres, siempre, siempre tiene dos nombres. Una abeja y una caña seca. Norte y sur. Entonces es el nombre de coronación. Un pato o un disco solar. Sara, hijo de la divinidad, hijo de Ra. Todos tienen dos cartuchos, dos nombres. Y eso es el famoso Amon Ra, un hombre con una barba y dos plumas. Estoy dando la información que toca en el examen, así que lo hago democráticamente. Mira las dos arrugas del cuello, ¿lo veis? Ah, que sí. Y la cobra bien preparada para atacar en el caso de peligro. Mira el ojo cómo está hecho. Tutankamón y su esposa, Ange Inés Amón. Se murió muy joven, a los 20 años el señor. Era hermanastra, ¿no? ¿O? Sí, era, pero sí, otra madre. Esto pasaba mucho en la historia egipcia. 14 columnas de la época de Amenhotep III. Una barca, ¿os acordáis de la barca que vimos? Sí. Es una como esta, con la proa de popa de Mut. ¿Por qué Mut? Porque Mut es la esposa de Amon Ra. Tú me dices si quito o alejo o que tú ves. ¿Ok? Entonces es una marcha de sacerdotes, tienen la cabeza de Mut, la barca, Horus, el hijo, Khonsu, y después todos llegan, pasan por el Nilo. Este zigzag es el Nilo. Ese que tienes arriba. Como hacen zigzag para representar el Nilo. Como va a pasar el Nilo para ir al otro lado. Es una fiesta que hacían los egipcios. Como veis, el movimiento está hacia el sagrario, hacia adentro. El capitel abierto. Eso es muy importante, el capitel abierto. Mira, imagínate una foto, dos columnas, palmeras y luna. No sé si sale. Creo que os voy a cobrar las seguras. Tengo amigos catalanes. Ya veo que has aprendido, ¿no?